Ok, pues damos inicio básicamente a la presentación del panel. Un detalle ahí interesante que hubo. Por ahí había algunos que andaban desesperados buscándome por las preguntas o cómo iba a ser esta cosa. Algunos apanicaron, otros no tanto. Pero bueno, el punto importante, y es parte de los que nos conlleva un poco este panel y el por qué no mandé preguntas, anduve desaparecido un buen rato intencionalmente hablando. Y bueno, una de las razones por las que hago esto es porque tiene que ver mucho con que el hecho de que el intruso no avisa cómo va a atacar ni cuándo va a atacar. Y bueno, siendo un panel de seguridad, pues evidentemente nuestros ponentes deben estar listos para cualquier cosa en cualquier momento. Y empezando bajo ese esquema, pues soltemos la primera pregunta. ¿Qué tanto estamos preparados para el manejo de un incidente hoy en día? ¿Quién se avienta la primera respuesta? Bueno, pues en general las organizaciones están poco preparadas, ¿no? Normalmente las tecnologías que se manejan para proteger los diferentes ambientes son tecnologías por nicho. Muchas veces se descuida como toda la parte colaborativa que debe de tener un sistema de protección o un sistema de seguridad. Se olvidan también del tema de la visibilidad. O sea, hay como que muchos factores que se tienen que tomar en cuenta para pasar de un estado de madurez de básico a adaptativo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que pueda responder de forma automatizada ante un ataque, como lo planteas, ¿no? ¿Qué tan preparados estamos para recibirlo? Pues eso dependerá de qué tan maduro seas en tu seguridad, ¿no? Tanto en procesos, como en tecnología, como en personas, ¿no? Y eso, por supuesto, medirá el grado de madurez que tienes para poder detener un ataque o para poder responder de forma automática ante ese ataque. Digo, hay un factor clave que en México siempre va a ser un punto muy importante, que es la capacitación. El recurso que tengas también para asignarle a, ya sea appliances, cajas, software, pero mucho es todo un entorno que embebe el poder tener un plan de acción sobre cómo tener un ecosistema que tenga una seguridad. Pues tal vez no tienes todos los appliances que quisieras, pero sí tal vez ir planeando poco a poco y con lo que tienes ir implementando sí estándares y políticas que poco a poco te van a ir dando la madurez, como bien mencionabas, en desarrollo de tu plan de seguridad y poco a poco ir cubriendo y aceptando la parte de IPS, de firewalls, de proxies, forense. Dependiendo del tipo de entidad que seas, debes tener más cuidado con diferentes tipos de seguridad. Incluso se menciona mucho en internet que a veces el usuario más peligroso no es el usuario externo, sino es el usuario interno, que no está bien educado en qué cosas debe de acceder, a qué cosas debes de restringir desde tu red y educarlo en qué temas no debe estar checando en los correos, a qué le da clic y a qué cosas no. Entonces, bueno, es como todo un entorno, pero mucho es de educación. Muchas gracias. Qué bueno que mencionaste justamente el tema de educación y el tema de entrenamiento, porque creo que precisamente es ahí en donde tenemos que dedicar una parte importante de los esfuerzos que orientamos a ese tipo de cosas, ¿no? Creo que hablando en el tema de seguridad, pues para todos es una obligación, y más aún trabajando en el área de tecnología e información. Toda la gente aquí estamos de alguna forma involucrados con las áreas de tecnología e información, y en mi caso específico, pues nos sorprende en ocasiones cuando
damos capacitación o cuando hacemos servicios de consultoría, darnos cuenta cómo la gente en realidad no está preparada, ¿no? Darnos cuenta cómo incluso aquellas empresas hablaron de nivel de madurez, ¿no? Hablando de estándares, aquellas empresas que tratan de mantener estándares a nivel internacional y tratan de prepararse, y no solo eso, también mencionaste infraestructura, hablaste de preparación, de equipos, de hardware, de software. Aún aquellas empresas que le dedican una inversión fuerte a ese tipo de cosas, de pronto nos sorprende darnos cuenta cómo en realidad no están preparadas. Entonces, creo que tenemos que dedicar un esfuerzo importante a eso. Yo he tenido la oportunidad en estos días de acudir a algunas de las charlas que han tenido a través de CUDI, y la verdad es que me da mucho gusto ver cómo el país está mejorando, cómo las universidades están interconectando cada vez más, estamos teniendo carreteras más rápidas para poder tener la información a disposición, estamos hablando de Big Data aquí al lado, de grandes datos, grandes redes, cierto, pero también es muy importante saber que esos grandes soluciones implican también grandes necesidades, pero también implican grandes riesgos, grandes peligros a los que tenemos que estar preparados para poder enfrentarlos. Entonces, en realidad creo que nuestro nivel de preparación en general es muy poco, y por otro lado, un tema también que tenemos a nivel cultural en Latinoamérica es que nos cuesta trabajo reconocer en qué estamos fallando. Gracias. Bueno, ahí me toca como parte de alguien que estuvo encargado mucho de seguridad y dentro de una institución de educación, la principal, como dicen, el principal enemigo lo tenemos en casa. La mayoría de los que están intentando hacer algo dentro de la misma universidad son los mismos de la universidad. Vamos a decir, los mismos alumnos tratando de ver cómo pueden entrar a un servidor donde están guardadas sus calificaciones, donde hay mucha información de riesgo, y la gente o la parte que se está encargada de la seguridad normalmente se encuentra en un departamento o en un área muy pequeña en comparación con todo lo que se maneja y se administra, y no precisamente se encarga de administrar solamente la seguridad, sino se encargan de administrar, no voy a decir que en el mismo caso de nosotros, a lo mejor pasa en otros lugares, que las mismas personas son las que administran seguridad, administran servidores, administran red, dan mantenimiento, hasta limpian computadoras en muchos casos. He visto muchos, tengo cerca de 26 años en eso, trabajando en la universidad en esa área, y ese es el principal problema. Y cuando dicen capacitación, el proceso de capacitación es verdad, es el más necesario, solamente que a esa gente, a ese personal, cuando tú ya les vas a hablar sobre capacitación, es una parte que tienen que tratar que necesitan descuidar otras. Entonces, ahí es donde se requiere apoyo de otras partes. Nosotros ya lo hemos estado viendo, planteando un programa de capacitación. Ahorita desde hace 2 años tenemos programas que los tenemos que echar a volar este año ya, programas que van a quedar en línea y con certificaciones. Uno de ellos es el que urge ya, es la parte de seguridad. Cada vez son más usuarios, cada vez son más equipos, cada vez son más cosas que están disponibles en la red. En mi caso en particular, todavía doy clases de seguridad, de análisis forense. Los alumnos, si tenemos nosotros 30,000 alumnos, en una de las áreas es la única que se encarga de ver toda esa parte de seguridad, que son 3,500 alumnos, son un 10% de toda la universidad, y de ese 10%, el 20% nada más toman esas clases de seguridad, porque son materias hasta ahora todavía optativas. Entonces nosotros tratamos de ver todo eso, pero sí es algo muy especial, muy difícil, y lo que sí, alumnos que entran a clases de seguridad tienen que firmar, por ejemplo conmigo tienen que firmar sus convenios de confidencialidad de 5 años. Algo pasa y ellos de seguro no se gradúan. Bueno, pasando a la siguiente, vamos a ir hackeándolo.
A ver qué también me parado viene. ¿Dónde debe recaer o sobre quién debe de recaer y en qué parte de una organización debe estar las cuestiones de seguridad informática o seguridad de la información? Okay. Va para atrás. En las instituciones de educación hay un área que normalmente cae en área de administración y esa parte cuenta con personal que está, como le digo, a veces dedicado. Hace pocos años, vamos a decir que hace unos 6-7 años para acá, sí se ha tomado una importancia a la parte de seguridad y se ha dedicado a lo mejor, me voy a ir a lo mejor exagero, son 3 que se encargan de la seguridad para una institución que tiene 30,000 alumnos, que tiene cerca de 8,000 computadoras conectadas. A veces puede sonar hasta ridículo, ¿no? Pero sí, están encargados de un área administrativa que debería, pero tal vez por la misma seguridad, debería de delegar ciertas funciones, aprovechar a las otras partes que están dentro de la universidad, alumnos destacados que les interese la parte de seguridad, que les interese la parte de instalaciones, seguridad, pues no nada más es seguridad en los datos, también está seguridad física, toda la otra parte, ¿no?, que tenga que ver con eso para que los puedan utilizar. Entonces ya se hablaría de un equipo. Como le dije, todo se puede hacer firmando sus convenios de confidencialidad. Y a lo mejor les conviene y se quedan. Y se quedan con ellos. Gracias. Síguete, Mario, que estás haciendo una pregunta bien interesante. Ha sido uno de los temas que más se discuten por la gente que es responsable de seguridad en las organizaciones. Igual me ha tocado estar en algunos foros en donde se discuten los CISOs de algunas organizaciones a nivel internacional, inclusive gente que trabaja en Estados Unidos o que trabaja en Perú o que trabaja en distintos países del mundo, y uno de los retos que ellos enfrentan más interesantes es justamente el de quién es la persona responsable, ¿no? Lo curioso es que nos pasa como cuando el fútbol con la selección, ¿no? Si gana, ganamos todos. Y si pierde, pues perdió él, ¿no? Entonces yo creo que es un asunto en el cual tenemos que estar conscientes que en la seguridad tenemos que estar involucrados todos. Y creo que algo muy importante es que debe fluir desde la cabeza de las organizaciones. Quisiera entender un poquito el foro que tenemos hoy día en la sala. ¿Alguno de ustedes es encargado de seguridad en su universidad? ¿Puedes levantar la mano quién es responsable de seguridad? Solo uno, dos. ¿Alguno de ustedes está en las áreas de TI de la universidad? Levanten la mano. ¿Todos? Casi todos, ¿no? Bueno, hay algunos que no levantaron la mano, ninguna de las dos, pero yo creo que la seguridad ya aplicada al ámbito de lo que estamos hablando hoy día, específicamente un área de TI, específicamente en la universidad, deberían estar involucradas todas las áreas. Debería estar involucrado tanto la parte de infraestructura como la parte de desarrollo, la parte de comunicaciones, etcétera. Todos y cada uno de ellos deberían tener ciertos códigos de seguridad, ciertos aspectos que deberían estar cuidando y ciertamente debería haber una persona que esté coordinando como responsable de la seguridad global. Pero yo les puedo platicar, por ejemplo, que específicamente en la organización que yo represento, que es EC Council, tenemos un lema que decimos, hay que pensar como hackers. Y cuando tratamos de pensar como un atacante, entonces cambia un poquito la forma en la que vemos las cosas. Ciertamente, como decía Arnoldo, muchas veces la forma de lograr un ataque no es ni siquiera por la parte de tecnología. No hay una técnica que enseñamos nosotros en este tema de pensar como hacker, que se llama ingeniería social, seguramente la habrán escuchado. Entonces, si yo me hago amigo del de la puerta de entrada, pues igual y me deja entrar. Entonces,
Por aquí hace rato me parece que Miguel también, Ernesto, mencionó el asunto de las políticas, el asunto de que… Hola, buenas tardes. El asunto de que todos tienen que estar involucrados en el asunto de seguridad y hasta las personas que se dedican a otras cosas que no tienen que ver con sistemas, ¿no? Por ejemplo, sufrimos ataques en las organizaciones muy comúnmente cuando se tratan de llegar a los clientes a través del director comercial, nada que ver con tecnología aún. O llegamos a través del director financiero a sacar los estados de resultados de las organizaciones. O llegamos a través del contador. Entonces, creo que es importante también que todos sepan al menos lo más mínimo de temas de seguridad. Muchas gracias. Mucho es las empresas y las instituciones tienen que crear sus lineamientos para establecer hasta dónde o cuáles son los puntos en donde quieren enforzar. A partir de ahí deben de crear una campaña para que los usuarios conozcan qué es lo que deben de tener en cuenta en cuanto a seguridad de información, en cuanto a manejo de correos, en cuanto a confidencialidad de la información, manejo de passwords, incluso la conversación típica de día a día en donde tal vez una empresa grande o una empresa, digo, de cualquier tipo de empresa pública o privada, en donde se manejan proyectos y se maneja pues información delicada, cuántas veces no sucede que la gente, como no hay estándares, no cuida en estar platicando información que es privilegiada y que a veces hasta se firman contratos NDA en donde se establece que no se puede dar información de ningún tipo, pero sin embargo, en el pasillo y en la cocina están platicando de los proyectos, ¿no? Y se puede enterar desde la persona de recepción, de vigilancia, de limpieza, por no contar con el conocimiento o por no seguir lineamientos que ya están establecidos y que cada empresa debería de poner como base para empezar con esos lineamientos, empezar a concientizar y hacer conocer a los usuarios qué deben de hacer y cómo deben tratar la información. Porque, bien dicen, eso no es solamente de un área de TI, sí es un área de TI o una cabeza que debe de llevar todos los esfuerzos, pero aparte hay que llevarlo a que permee a toda la organización. Entonces, es una labor conjunta de que alguien lleva la batuta, se establecen los lineamientos y se empiece a permear poco a poco hasta las partes pues, más sensibles de la empresa, ¿no? En todas las organizaciones, la seguridad la generan todos los usuarios, ¿no?, que están dentro de la organización, y eso va desde el usuario operativo, el usuario o el usuario común, la gente de TI, la gente de dirección, o sea, todos tienen que generar seguridad. Mencionaron hace un momento el tema de capacitación o concientización. Yo creo que ahí tendríamos que partir con los usuarios comunes. ¿Por qué? Porque al final el eslabón más débil de mi cadena de seguridad siempre va a ser el usuario. ¿Okay? Si yo no lo capacito, si yo no le doy las herramientas o no le explico las políticas, no se las pongo por escrito, no las conoce, difícilmente el usuario va a participar en esa cadena de seguridad. Entonces, la seguridad la generamos todos en la organización, con independencia de que exista o no un departamento de seguridad, porque también a veces se cae en el error de pensar que un departamento de seguridad puede administrar toda la seguridad de una organización. Ahorita mencionaba que, por ejemplo, 3 personas manejan la seguridad de una organización de N cantidad de usuarios, ¿no? Y simplemente eso se convierte en algo imposible de administrar. Y ahí es donde nosotros como organizaciones tenemos que darnos cuenta en dónde estamos situados o en dónde estamos posicionados en ese tema de personal para el manejo de la seguridad, manejo de políticas, y si realmente no contamos con esas herramientas o esos recursos humanos, entonces pues llamar a esas personas que nos puedan ayudar a definirlo y además administrarlo y poder generar las políticas
que necesito de acuerdo a la visión y a la misión que tengo yo como organización, ¿no? Pero al final, repito, la seguridad la tenemos que generar todos los usuarios que estamos dentro de la organización. La voy a voltear, Milton. Aprovecho que son proveedores. Eso quiere decir que tu cajita no sirve de nada. Técnicamente, usted lo dijiste, la parte importante es los usuarios. Entonces, con tu cajita, con caja, si la pongo muy bien, la pongo, la superconfiguro, sirve de dos cosas por parte del usuario. O sea, si tu caja es incapacita del usuario, es más que suficiente. No, para poder también generar seguridad o llegar a una etapa de madurez adaptativa, como mencionaba hace un rato, la realidad es que necesitas tanto de tecnología como de procesos y personas, ¿no? Es la base o el fundamento que tú necesitas forzosamente para seguridad. Si solamente te confías o piensas que teniendo herramientas tienes seguridad, pues estás equivocado, porque tienes que adaptar esas herramientas a la organización, a la visión y a la misión que tú tienes como organización, porque es diferente la política que tú puedas generar para una universidad a la política que tú necesitas para un hospital o a la política que necesitas para una organización de gobierno. Son totalmente diferentes. Entonces, una parte siempre va a ser la tecnología, otra parte son las personas. Dentro de esas personas existen los usuarios y existe la gente también de TI, y existe la gente de seguridad. Dentro de esas personas también existen los proveedores que me ayudan a cumplir con esa seguridad y que me ayudan a cumplir con el tema de procesos, a tener mis políticas escritas. Eso me va a llevar a tener planes tácticos, ¿no? A tener mejoras continuas, y la última fase podría ser el cumplimiento de un gobierno digital, ¿no? O una regulación. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Sandoval. Antes que nada, una disculpa por la demora. Escuchando. Sabemos que me invitó a la cena. El último que sí, llegué. De hecho, precisamente estaba haciendo la reservación. Ahorita ya está todo listo. Eso sí va a estar a tiempo. Bueno, escuchando un poco de lo que estaban hablando, creo que todos nosotros coincidimos en lo mismo, ¿no? No hay una caja mágica que te resuelva todo. Hay que trasladarlo hacia la parte del usuario, concientizarlo, hacerle ver que una pérdida de información, un archivo, un acceso mal intencionado puede ser de gran impacto para la institución, ¿no? Siempre salvaguardando las tres verticales, ¿no? Que es la parte de la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información. Nos ayudamos de tecnología, como tú bien comentas, pero sí entra mucho la parte de procesos, ¿no? Hay ISOs, hay estándares que nos ayudan a hacer toda esa regulación, todo ese proceso, y hacer que el personal de las empresas, de las instituciones también lo adopten. Como comentaban, creo que todos estamos en el mismo entendido, ¿no? Desde los usuarios, que es la parte más débil o más sensible. Ahorita ya todos traen su dispositivo móvil, se conectan a la red inalámbrica, bajan archivos, ¿no? Incluso la gente de finanzas ve toda la parte de contabilidad y de la otra pestaña está viendo el Universal, por ejemplo, ¿no? Está bajando música. Entonces, de ahí es donde nosotros podemos empezar a aplicar las políticas y complementarla con la parte de la tecnología. Sí, gracias. Yo quisiera abordar un poco tu pregunta desde dos puntos de vista. Uno de ellos, verlo como desde un enfoque sistémico y pensar que, como nos pusiste a conversar al principio, tenemos que pensar en esto como un sistema completo. Dentro de ese sistema completo hay ciertos elementos que debemos tener, y en la medida en la que, como hace un rato decían también, evaluando el riesgo, evaluando la vulnerabilidad que tengo, evaluando qué tan expuesto estoy a sufrir cierto aspecto de seguridad, en esa medida es que tenemos que reaccionar ante los riesgos. Y contestando específicamente la pregunta que hacías, si bien, como comentas, nosotros somos proveedores, yo creo que en realidad no es que no sirva una caja o que no sirva un programa o que no sirva una persona que contratas
o que no sirva un curso que contratas. Sería tanto como decir, oye, pues entonces por eso ya no compro un seguro para mi coche, ¿no? Independientemente de la marca que sea, yo creo que todos sabemos que es conveniente tener un seguro para tu auto. No por eso vas a estar seguro, ¿verdad? Porque para eso también tienes que aprender a manejar de forma segura, o al menos estar consciente de lo que haces cuando estás al volante. Pero siempre se recomienda tener un seguro para tu auto. Al igual que eso, ¿perdón? Exacto, ya está, en algunos lados es ley. Efectivamente, como en el tema de seguridad también hay normativas ya en donde los gobiernos están regulando que debe existir la seguridad desde el punto de vista tecnología. En el caso del sector financiero es un buen ejemplo, ¿no? Y bueno, regresando a la pregunta que nos hacías, yo creo que si bien no nos resuelve el problema, tenemos que estar muy conscientes de en qué medida nos ayuda y estar conscientes también de que tenemos que ciertamente tener esa caja de la que hablas y aprender a utilizarla, ¿no? Eso es lo que yo quisiera colaborar. Y hay un punto bien importante que es, ¿cuántos millones de mexicanos somos? ¿300? Aproximadamente. ¿Cuántos millones de mexicanos somos? ¿280? ¿300? El acceso a internet actualmente se está calculando que está basado en 50 millones de usuarios. Pero ¿cuántos de nosotros no traemos 2 o 3 dispositivos con acceso a internet? Entonces, no es que casi la mitad de los mexicanos, digo, una octava parte de mexicanos tenga acceso, sino que hay muchos usuarios que tienen varios dispositivos, pero eso significa que realmente no hay muchos mexicanos que cuenten con acceso a internet. La permeabilidad de internet, la verdad es que todavía está en desarrollo, es un área de oportunidad para los carriers, por eso es que todo el mundo quiere frecuencias, quiere meter fibras, y al final del día somos una minoría los que tenemos acceso a internet. Y toda la gente que está empezando a tener contacto, lo tiene, ya hay contacto en internet desde los 4 o 5 años. Y cuando no estás checando a alguien desde pequeño, como cualquier otra actividad, pues entonces no lo estás encauzando en la forma correcta. Entonces, como decíamos hace rato, es mucha cultura, mucha conciencia de que es una herramienta muy efectiva, pero a la vez peligrosa en muchas formas, ¿no? El acceso a la información puede ser muy sencillo que llegues a sitios en donde a niños pequeños no deberían de llegar, lo tienen abierto, un chat, que es bien peligroso. Digo, enfocándonos más allá de la seguridad de la información, enfocándolo a la seguridad de las personas también. Las redes sociales, ¿cuánta información no dan de nosotros actualmente? Y realmente es porque uno lo quiere. Si tú vas a Facebook, vas a Twitter o vas a cualquier red social y tú posteas y tú subes una película, una foto, pues tú estás dando información confidencial. Entonces, ahí estamos viendo cómo el acceso a internet es peligroso porque das información que nunca crees que pueda ser usada en tu contra. Entonces, esto enfocado a nivel personal y no a nivel de empresa, ¿no? Otra perspectiva, o lo que pasa mucho también en chats, digo, lo estaba viendo la semana pasada, cómo es que pues pederastas están accediendo por chats, en chats donde saben que hay niños, acceden y los buscan. Y bueno, pues cantidad de cosas que suceden en línea y que si tienen una cámara y no están supervisados, pueden hacer lo que quieran con el niño con una cámara. Entonces, es un enfoque que también no se da mucho en paneles, pero sí es crear conciencia no solamente a nivel institucional, privado y público, sino a nivel personal y de familia. Bien, como siempre yo soy el usuario, ¿no? voy a hablar de la aplicación de lo que tienen, por ejemplo, en una institución, vamos a decir una institución de educación, hay 3 factores o 3 capitales muy importantes: el capital activo, el capital humano
y el capital financiero. El más bajito de todos es el capital financiero. Dicen, el más, uno muy importante debe ser las cajas, cual marca que quieras. Pero desgraciadamente esas cajas cuestan y cuestan una lana. Y si dices, voy a controlar el tráfico de esta forma, le voy a agregar este otro, pues te voy a apuntar más, te cuesta más, te cuesta más, te cuesta más. Y al último, ¿qué pasa? El capital humano es la misma gente que está ahí y van a terminar comprando lo que alcance el recurso, lo que alcance el proyecto. ¿Y eso qué implica? Que a la gente encargada de esa seguridad le tengo que meter más cosas, más chamba, que significa que, pues si le pudiera agregar unas 5 o 6 horas al día más, que suave, ¿no? Pero ahorita preguntaron, ¿quiénes son encargados de seguridad? Parra, tú eres encargado de seguridad, pero nada más de seguridad. Eres responsable de seguridad. ¿Tienes suficientes recursos para comprar una cajota grandota? ¿Suficiente gente para manejarla? Una pregunta muy fácil, que nosotros tenemos más de 10 años en tratar de hacerlo. ¿Tienen una política de seguridad? Nosotros tenemos más de 10 años y para implementar en una universidad una política, necesita primero estudiarla, plantearla, someterla a un colegio, que el colegio la apruebe, batallar con sindicatos, batallar con maestros, porque aparte los equipos que están en la universidad, aunque sean de la universidad, son de los maestros. Y le vas a decir, voy a poner una política de una clave de acceso. Te corren. Te corren a ti antes que al maestro, como encargado de seguridad. Es algo aparte, sí, aparte que lidiar con todas las broncas internas. La seguridad es un monstruo. Y a veces es un monstruo que son unos enanitos que tienen que batallar con unos grandotes, ¿no? Pues es un trabajo que la gente que está encargada de seguridad termina agobiada. Yo terminé en el hospital hace 8 años. Yo era responsable de seguridad. Voy a tocar un tema interesante con la parte de pedofilia y pornografía infantil, que es un problema que no es exclusivo de las empresas o de instituciones financieras, también es un problema de las universidades. No voy a culpar a nadie, pero ya pasó por aquí. Y eso me conlleva a una parte interesante, y eso va también para las universidades, la pregunta, incluso para algunos de los proveedores, es ¿qué tenemos hoy en día para cubrir o estar al día en cuanto entre a funcionar, por decirlo de alguna manera, la reforma de modernización forense? Reforma de modernización forense. Hay una norma, bueno, ni siquiera es norma, ya es una ley, es parte de las reformas que se han metido. Y hay una reforma donde en junio del próximo año tiene que haber peritos informáticos para todo lo que es análisis forense, de cómputo forense. ¿Qué tanto, como empresas, como universidades, estamos haciendo frente a este tipo de cosas? Bueno, empiezo yo. como universidades, bueno, nada más imagínate, los que están encargados, va a recaer en la parte que se encarga de la seguridad. Los encargados de seguridad tienen un chorro de chamba, les va a caer mucho más trabajo. Nosotros batallamos desde hace un montón de años con los WARES para poder localizar. Sí, ahora con herramientas es más fácil localizarlos, ¿no? Pero muchos te los disfrazan con direcciones, lugares escondidos, que tienes que andar que metiéndote, buscándoles, tratando de localizarlos, expulgándolos. ¿Cómo lo voy a hacer si le estoy agregando cosas nuevas, amenazas nuevas, en equipos mucho más grandes, que es mucho más difícil buscarlos, y con la misma gente?
Necesito, ahí sí necesito cajas muy especiales, ¿no? Okay, en relación con la parte de forensia, definitivamente pues sí hay que meter más cajas, más costo, por supuesto, ¿no? Nosotros sí lo hemos hecho, hay clientes que nos los piden, puedes hacer toda una correlación, hacer que todo tu ambiente conviva para traerte los logs, incluso reconstruir un documento, un archivo, ver de quién lo mandó, hacia quién, y bueno, detectar dónde estuvo el problema, ¿no? ¿Qué información están pasando? Si hay fuga de información, por ejemplo, de archivo, puedes reconstruir toda esa parte, pero a final de cuentas necesitas meter equipos muy específicos, la parte de almacenamiento, porque digo también tú no quieres hacer un análisis forense a lo mejor todos los días, una semana, puedes llevarte a 3 meses, si es en línea, si quieres regresar el tiempo, no sé, generalmente los ataques se quedan dormidos por cierto tiempo, ves que ya llegó el ataque y quieres ver de dónde surgió, por ejemplo, ¿no? Entonces eso sí lleva una mayor inversión. Aquí otro punto importante que yo veo es, más que, bueno, obviamente concientizar a los usuarios, pero estamos olvidando también la parte de dónde viene el dinero, ¿no? De quién le va a invertir, la gente de compras, por ejemplo, de adquisiciones. Entonces, hacer ese caso de negocio, exponerles, en el sentido de que pueden perder más información de lo que le van a invertir a la parte de seguridad. Gracias. Fíjate que si bien soy proveedor, también yo me siento responsable de ese tipo de cosas. Entonces te puedo decir que en primer lugar pues veo más trabajo, igual que Arnoldo, ¿no? como nuestro usuario. Esto quiere decir que tal vez a mí me preocupó un poco lo que mostraste ahorita, ¿no? Preguntando pues cuántos son de seguridad, levantaron la mano 2 y que son responsables, no solamente hacen eso. Eso quiere decir que ahora también, además de todo lo que hacen, van a ser responsables de forensia. Esas mismas personas, probablemente, ¿no? Entonces, bueno, ahí la responsabilidad que yo veo es ayudar a esas personas que van a ser responsables a que tengan la mayor información posible al respecto, ¿no? Afortunadamente también algo que nosotros le ofrecemos a CUDI es el tema de vendor neutrality. Y no se trata de agraviar a ninguno de los compañeros, colegas aquí presentes, no, simplemente lo que tratamos de hacer es que el usuario final tenga un panorama completo de qué es lo que puede hacer, qué es lo que tiene que hacer y cuáles son las opciones con las que cuenta. Y de pronto nos sorprendemos también cuando nos damos cuenta que muchas de las herramientas que tienen que utilizar inclusive pueden ser gratuitas, simplemente hay que saber en dónde encontrarlas y hay que saber cómo usarlas. Entonces, esa inversión inicialmente tiene que ser en tiempo, tiene que ser en esfuerzo, pero también veo yo una oportunidad muy interesante y un reto interesante, incluso para la comunidad que estamos hoy día reunidos aquí, que es la comunidad de universidades, y es que vamos a suponer que estamos en la situación ideal, en la universidad, y que a las universidades les autorizan el presupuesto y les dicen, sale, vamos a cumplir con la ley y vamos a contratar un responsable de forense en la universidad. Vamos a sacar nuestro anuncio en el periódico, lo publicamos mañana, ¿y cuántas personas creen que van a llegar a pedir ese trabajo? ¿Muchos? Vamos a pensar, déjenme ir cambiando un poquito más la variable. Vamos a suponer que estamos en una ciudad pequeña, en un estado retirado del centro de México, y ahí tenemos que cumplir con esa norma. Y entonces ahí vamos a sacar el anuncio. Vamos a suponer que es el nombre que se me venga a la mente, Tapachula. Y vamos a decir, estamos contratando forenses, necesitamos que mañana vengan todos los que quieran este trabajo. No creo que lleguen muchos. Ahora, déjenme también voltearles el planteamiento. ¿Quiénes se supone que en un país, en una sociedad, son los responsables de suministrar ese capital humano? ¿Los proveedores? Pues sí, nosotros tratamos de ayudar en lo más que se pueda. Pero en realidad nosotros como ciudadanos, ¿no?, esperaríamos que el país genere
de manera ya medio automática ese tipo de perfiles nuevos, ¿no? Existe el perfil, a lo mejor no, y si no existe el perfil probablemente ni exista la carrera, ¿no? Y si existiera la carrera, quién sabe si tengamos el número suficiente de alumnos para dar la carrera. Entonces, yo también veo una oportunidad, por lo tanto, también para las universidades desde el punto de vista formativo, que volteemos también hacia la parte académica y comenzar a generar ese tipo de información hacia las universidades. Finalmente es algo en lo que también tenemos que pensar como parte de ser responsables de cubrir con ese tipo de cosas. Yo estoy triste aquí con lo que pasa con Alberto, ¿no? Con Arnoldo. Pero la verdad es que eso pasa en el 80% de las empresas, sector público-privado, en donde sí el grupo de IT pues es importante para la empresa porque soporta la operación, ¿no? Y si no hay IT, pues bueno, entonces ¿cómo van a tener bases de datos? ¿Cómo van a cobrar? ¿El CRM? ¿El correo? ¿Quién lo va a soportar? Pues tiene que estar, obviamente, el grupo, el equipo de IT. Y sabemos que el recurso en dinero es limitado para pagarles y a veces, depende de la institución, digo, hay quien tiene un poco más, pero al fin y al cabo, en todas las universidades yo he visto que la tendencia, pocos recursos de IT, pero no solamente en universidades, pero más en ustedes pasa de que si dos, tres personas encargados de todo, hasta de hacer licuados si quieres, ¿no? A la vez, bueno, pues si quieres implementar tecnologías forenses, la verdad, yo lo veo muy difícil que una universidad esté interesada en estos días, aunque digo, sería algo importante que lo puedan tener, pero realmente, digo, ¿tú cuántos requerimientos has visto de universidades en donde estén interesados, quieren comprar varias cajas? No es tanto el perfil, ¿no? Se van más por sector de gobierno, en donde tienen información sensible, sector bancario, financiero. Entonces, ellos, yo creo que hasta traten de evitar, no, ya no quiero otra marca, ya no quiero otro curso, no quiero más equipos. Y enfocando más hacia la implementación y si existen los perfiles adecuados, si hay herramientas seguramente que diferentes marcas que proporcionan la información adecuada, desde los rastros, orígenes, destinos, IPs origen, de qué país. O sea, sí puedes tener un perfil detallado desde dónde viene un ataque o desde dónde viene un usuario, pero pues claro, mientras más detalle, por lo regular el equipo cuesta más caro. Y mientras mejor desempeño tiene el equipo, pues entonces requieres tanto de una implementación grande, de la capacitación, de meter a tu gente a que conozca el producto y como bien decimos para el usuario. Y yo creo que por eso últimamente se viene manejando más este tipo de perfiles de servicios de seguridad como outsourcing. Y es la tendencia en muchos lugares en donde, ¿saben qué? Si tenemos responsables de IT en la empresa, pero las cosas que no sabemos, mejor las contratamos por afuera. Es mucho la tendencia, ¿no? Yo creo que me regreso unos pasos, lo que comentaba Arnoldo y parto de ahí. En México tenemos un problema cultural en el tema de seguridad. Es muy difícil que la adoptemos aún con legislación, ¿no? Prácticamente tenemos desde el 2011 que salió la Ley Federal de Protección de Datos, y son muy pocas las organizaciones que realmente tienen un DLP, por ejemplo, ¿no? Detección y detención de fuga de información, o que puedan ellos saber cómo sacan la información, que la tengan clasificada. O sea, ni siquiera ese punto, ¿no? De tener la información clasificada. O sea, y ese es un tema cultural, ¿no? Independientemente de que exista la legislación, la gran mayoría de las empresas no la cumplen. Y de hecho, organizaciones que uno pudiera pensar que tienen el recurso suficiente para poder hacerlo, ¿no? Para poder generar o tener esa consultoría para poder cumplir con la legislación, ¿no? Hemos visto ya algunos casos de algunas organizaciones importantes que han tenido que pagar las multas. Entonces, de entrada,
¿podría o puede existir la legislación? ¿Podemos tener herramientas, marca y quizás hasta sistemas abiertos o software libre? Existen muchas herramientas en Internet que se pudieran utilizar para hacer una administración de eventos. Sin embargo, esto creo que va un poquito más allá, ¿no? Si entendiéramos, por ejemplo, cómo funciona y de qué nos sirve un administrador de eventos, si nos diéramos cuenta que sin visibilidad no hay administración y sin visibilidad no hay seguridad, quizás primero tendríamos que convencer de eso a las organizaciones, mostrar la utilidad que tiene un administrador de eventos y que realmente el tema de administración que tú vas a poner en un administrador de eventos, sea la marca que sea, es poca, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajo realmente que toma tiempo lo realiza la herramienta, ¿no? O sea, vamos, la revisión de toda la información, la revisión de todos los eventos, ¿no? Que es ahí donde hay quizás un diferencial importante. Pero a mí me parece que es más un tema cultural y primero encontrar la utilidad de las herramientas. Hoy por eso las organizaciones adoptan con mucho mayor facilidad, por ejemplo, un firewall, que en el mundo lleva con marcas comerciales, alrededor de 20 y tantos años, y en México tenemos alrededor de 10 años que ya lo adoptamos como una herramienta necesaria, ¿no? Yo creo que va más por ahí. En cuanto a la otra parte, que también viene mucho de nuevas tecnologías, como el caso del Internet de las Cosas, la parte del manejo del Big Data, ¿qué tantas problemáticas de seguridad encuentran ahí o pueden visualizar ahí? ¿Y qué están haciendo para, o qué están trabajando para prevenir lo que se puede hacer por ahí? Sí. Bueno, muchísimo. De entrada, el que prácticamente todos los dispositivos estén conectados a la red es un gran problema. Automóviles, aviones, de hecho hace algunos meses un hacker logró entrar a los sistemas de un avión, estando ahí y logró sacar las máscaras de oxígeno. Puedes a un automóvil, por ejemplo, desactivarle el sistema de frenos. Puedes hacer muchas cosas, ¿no? Desafortunadamente, tenemos una higiene de seguridad muy mala, o culturalmente tenemos una higiene de seguridad muy mala, y en ese sentido, pues también a esas organizaciones que brindan estos dispositivos, de alguna manera tienen la responsabilidad, o tendríamos la responsabilidad de generar protección en ellos, ¿no? En ese sentido, de hecho, Intel está participando en el estándar, en la generación del estándar de la protección del Internet de las Cosas, en donde básicamente la protección, lo que estamos proponiendo es que esté directamente en el hardware, sin necesidad de que exista un software en la plataforma, ¿no? Eso es algo que ya está, en lo que está trabajando Intel, con algunas instituciones. De hecho, me parece que la UNAM también está participando en ese tema para generar los estándares de seguridad del Internet de las Cosas, ¿no? No, bueno, el caudal de información actual pues es enorme. El caudal de información que hay, fibras transatlánticas, ya supera los petabytes. Digo, es una cantidad impresionante de información. La penetración de dispositivos móviles cada vez va en aumento. El IPv6, pues lamento decir Arnoldo, pero en algún momento tenemos que implementarlo y el futuro de implementación no está muy lejos, ¿no? El caudal de información, penetración de dispositivos, el crecimiento de Internet, más usuarios conectados, pues al fin y al cabo conlleva esa responsabilidad, como hemos estado platicando, de dar y de penetrar, empezar a concientizar a la gente de cuáles son las reglas de seguridad básicas que uno debe tener en la red para ser consciente, para ser un usuario que no filtre información, ya sea pública o privada, ¿no?
pero sí la penetración y el caudal de información que está pasando actualmente, ya no solamente por instituciones grandes, sino el ancho de banda cada vez está creciendo más, y no solamente por las leyes, sino es una tendencia. El usuario, y no tanto el usuario, las aplicaciones están tendiendo a tener un consumo de ancho de banda más amplio, porque bien sabemos que todo mundo quiere ver, no solamente videos, hay empresas o instituciones que se dedican al manejo de imágenes, por ejemplo, al manejo de video en HD. Y ese envío de información en HD, por ejemplo, es lo que más consume ancho de banda actualmente, ya sea sector público y privado, y son temas en donde los fat pipes o el ancho de banda que está contratado también es una limitante en países en desarrollo, como vienen siendo países de Latinoamérica, como México. Somos un país en desarrollo en donde 100 megas, digo, están disponibles en Axtel, pero realmente una empresa para pagar un enlace de 100 megas, una escuela, les cuesta trabajo actualmente. La penetración para conectarse a un giga, bueno, ¿cuántos años? Yo creo que las escuelas hace 10 años ya deberían haber contado por lo menos con 500 gigas, y todavía vemos universidades en donde tienen anchos de banda de 200 megas, 500, con 5.000 usuarios concurrentes, 10.000, y es un problema para los administradores de red y para la gente de IT, porque no saben qué está pasando dentro de su enlace, no saben qué aplicaciones son, qué usuarios lo están consumiendo, a qué hora está sucediendo, por qué falló, si era el servidor, si era la red, no tiene una forma de cómo diagnosticar, digo, a menos que invierta de un equipo, obviamente. Pero son paradigmas y son retos que tiene cualquier entidad o cualquier empresa que quiera estar conectada actualmente, tiene que invertir, porque el ancho de banda cada vez es más demandante en cuanto a aplicaciones. Entonces la tendencia es más ancho de banda porque la aplicación te va a consumir más. Incluso por ahí estaba viendo un artículo de que Google está haciendo un nuevo protocolo que se llama el QUIC. No tan nuevo, porque en 2009 ya empezó a fomentarse en el Chrome, y que ahora viene basado en UDP para evitar los handshakes, evitar toda la negociación, que en cierta forma es lo que hacen todos los equipos de optimización. Evitar que pase toda la información, cachar la información de un lado, evitar que pase y solamente pasar los deltas al otro sitio. Proveer el contenido, si ya lo tienes en el equipo, en ese sitio, con aceleración, con lo que quieras, y tratar de evitar que consumas el ancho de banda desde el equipo local. Entonces, digo, hay muchas tendencias y sí, a lo que vamos, bueno, el protocolo este de Google está marcando la pauta que pues las conexiones UDP deberían ser las conexiones del futuro. Entonces parece que, aparte del fat pipe y del streaming y del HD, parece que las conexiones ahora deberían estar orientadas a UDP solamente. Pues muy interesante la plática en ese sentido. Yo lo veo como algo maravilloso. La verdad es que creo que es de las cosas que a nosotros como generación nos está tocando vivir, cómo están cambiando nuestros paradigmas cada vez más en este sentido. Y también lo veo como algo inevitable, ¿no? Lo veo como un tsunami, lo tenemos encima, está llegando, querramos o no. Y por otro lado lo veo también nuevamente como una gran oportunidad. Creo que tenemos que hacer mucho trabajo en ese sentido. Lo veo también como un riesgo interesante, ¿no? Yo en algunas pláticas con los alumnos de universidades les muestro a veces una computadora, un smartphone, una tablet, y les digo, ¿sabían que esto puede ser un arma? Y les muestro una pistola en imagen, en foto, no la traigo ahí, pero les hago la analogía de cómo un equipo tan simple como esto puede convertirse en un arma. Imagínense cuando hablamos de Big Data, pues estamos hablando de bombas nucleares, ¿no? Entonces veo mucho riesgo también, y por lo tanto nuevamente mucha responsabilidad al respecto. Y creo que lo que tenemos que hacer es prepararnos, y tenemos que verlo también como algo que tenemos que disfrutar e ir con la corriente y tratar de
aprovechar esa ola grande, montarnos sobre ella y sacarle el mayor provecho posible, ¿no? Yo lo vería también nuevamente como desde el punto de vista de la universidad, pues tenemos ahí mucho por hacer todavía, tenemos que preparar a los alumnos para ese tipo de cosas, desde mi punto de vista también como Easy Council, y nuevamente pensando como hacker, no hombre, pues ya vi, me vi maravillado ante tantas puertas por donde entrar para penetrar cualquier red, por ejemplo, ¿no? Que ahora resulta que te puedes conectar hasta por la cafetera, ¿no? Interesante. Exacto, por la estufa, por el horno de microondas, por la cámara de videovigilancia. Entonces, lo veo como mucha oportunidad también. Por otro lado, también me acuerdo hace algunos meses tuve la oportunidad de acudir a un lanzamiento de una película que se hizo en uno de nuestros eventos, que fue el Hacker Halted, en Estados Unidos, y esa película planteaba un paradigma bien interesante, que es qué sucedería con una nueva guerra mundial, ¿no? ¿Cómo sería una guerra en estos momentos? Entonces, algo de lo que a mí en particular me dejó muy, muy impresionado fue cómo un atacante desde el otro lado del mundo detuvo todo el tráfico en las ciudades en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque a través de hackear la red puedes llegar incluso hasta los coches. Puedes causar accidentes en la calle o puedes parar toda la movilidad de una parte del mundo por completo. Entonces, hasta esa dimensión es a la que tenemos que pensar. Gracias. Fíjate que eso que comentabas hace como un mes, vi una noticia de un refrigerador que estaba mandando spam masivo, llegó a mandar alrededor 700,000 correos basura. Ahorita nos da risa a todos, pero digo, en un futuro eso puede llegar a ser un problema, ¿no? Ahorita todo lo que esté conectado. ¿Eso a qué nos lleva? Que antes veíamos las redes o los sistemas de seguridad a través de lo que es frontera, ¿no? Ahorita ese término de nuestra frontera, pues ya llegó a nuestro dispositivo móvil, a nuestra tablet, esa es nuestra frontera, de ahí salimos a internet. Entonces, ¿cómo lo podemos proteger? La parte del control de aplicaciones, toda la visibilidad que tú tengas, qué sistema operativo estás manejando, toda esa colección de información, pues a final de cuentas nosotros tenemos o necesitamos tener esa visibilidad, ¿no? ¿Cómo protegerlo? Digo, ahorita el panorama es muy amplio, ¿no? No sé si recuerden también el ataque que hubo en la planta nuclear de Stuxnet, ¿no? Donde hubo control, hubo cambian los procesos incluso, ¿no? Entonces toda esa parte que nosotros llevemos se regresa hasta determinar de dónde está mi frontera, ¿no? Tener toda esa visibilidad, irnos incluso al dispositivo final, ahí es donde debemos empezar a tener la seguridad y quitarnos esa idea de que la seguridad está en la frontera, no en nuestro router, en nuestro gateway. Ya realmente la parte de frontera ya quedó eliminada, nosotros tenemos que empezar desde los dispositivos. Bien. Voy a ver unos aspectos. Son dos conceptos, pues cuando menos para nosotros son todavía demasiado nuevos, ¿no? El Internet de las Cosas y el análisis de grandes cantidades de información. ¿Por qué? Pues cantidades grandes de información, para empezar en la universidad todavía no tenemos servidores con esas capacidades para manejarla. No hay tanta información. En otros lugares sí. Internet de las Cosas es algo nuevo. Nosotros, por ejemplo, todavía estamos batallando. Yo tengo 2, 3 años desde que Azael me puso a estudiar IPv6. Que empezamos a trabajar, por ejemplo, ahorita yo saco, cada semestre saco alrededor de 20, 25 alumnos que conocen IPv6 y están trabajando hasta todas sus clases sobre simulación en IPv6. Todavía no conocen bien Internet de las Cosas porque están demasiado ocupados con sus clases. Están ahorita invirtiendo su tiempo en resolver unas ecuaciones diferenciales, en otras cosas. Cuando ellos se terminen de dar cuenta, como les platico a veces, la Internet de las Cosas, que un cable de red que maneja 600 MHz, una conexión inalámbrica que maneja 2.4, 5.1 GHz,
pero que pueden entrar en 60 Hz en cualquier equipo, en cualquier computadora, la pueden detener. Entonces, tenemos que empezar a preocuparnos. La fuente de toda esa protección, lo que habíamos desde hace rato, está en esos alumnos, en utilizarlos. Yo los he trabajado últimamente ya, porque los hago aliados, no hay que retarlos. Si tú los retas, son muchísimos enemigos más. Y te aseguro que van a encontrar mejores y más cosas que uno. Mis clases, las clases de seguridad, que me ha ayudado a veces con Mario, que me mande ejemplos, tienen que ser algo muy especial. Hubo de las primeras clases, son gente que trae las ideas y toda su cabeza nuevecita, ¿no? Le digo, no vayan a hacer esto. No terminaba de decirles cuando ya nos estaban deteniendo la red porque lo habían hecho. Tuve que aislar la red. Cada vez que va a hacer esa clase, es un laboratorio completamente aislado, desconecto el cable, lo hacen todo interno. Pero van aprendiendo. Entonces hay que utilizarlo. Ahorita están trabajando sobre la parte de seguridad, sobre... No he metido... Ética Hacker lo he usado nada más como cultura, pero están trabajando sobre otros, por ejemplo, Cali y otras partes de los Dragon Heart, para trabajar. Hay mucho libre, no necesitamos precisamente tener cajas especiales para eso. Si de todos modos el que diseña cajas va por ellos, para que les diseñe el software. Ahí tenemos la base, esos son los que tenemos que aprovechar. Ahí está parte de la solución. Ok, perfecto. Voy a hacer lo que hacen algunos en las caricaturas, de que dejan al enemigo arriba, el otro se baja y suelta la granada. ¿Cuál es la granada? Van ustedes, chavos, pregúntenle lo que quieran. Dura la cabeza. Dudas, preguntas, comentarios que quieran incluirle, preguntarle directamente a ellos. A montones tampoco. Hola, buenas tardes, Fernando Aranda de CUDI. Escuchaba hace rato un poco el tema de todos estos recursos humanos que hace falta en las universidades. Sin embargo, también escuchaba que por ahí decían, bueno, pues no está tanto del lado de los proveedores, sino de las universidades. Y yo soy de los que piensa que está también del lado de los proveedores. Entonces, la pregunta era si ustedes tienen, bueno, sabemos que hay algunos programas, por ejemplo, para el canal educativo, en el sentido de educación, perdón, en el sentido de que, por ejemplo, las cajas, si valen un peso, pues a lo mejor a la institución se las dejan un poquito más baratas por ser para educación, pero ¿tienen ustedes alguna estrategia, por ejemplo, pensada para las universidades, en el sentido de esta formación de esos recursos que tanta falta hacen para impulsar el tema de la seguridad? Sí, gracias por tu pregunta. ¿Cómo te llamas? Fernando Aranda. Fernando, te voy a poner un monumento, Fernando. Porque justamente tocaste un tema que ahorita en Easy Council estamos batallando muchísimo, y es Easy Council a nivel mundial tiene ya en este momento la filosofía, la misión y la visión de llegar a las universidades. Y te puedo decir que yo llevo aproximadamente 3 años tratando de acercarme a las universidades y de, uno, hacerles conciencia de esto que estamos hablando hoy día, de tenemos que preparar a los alumnos, tenemos que preocuparnos por eso, tenemos que ocuparnos en eso. Y lamentablemente no he encontrado tanto eco. Sí, muchos me dicen, sí, estamos interesados. Justamente me pasó ayer, no vamos tan lejos, y me pasó en un lugar por aquí muy cercano. No, me decían, oye, esto está maravilloso, qué padre que estés hablando de hackers y de seguridad y de seguridad de las cosas, internet de las cosas y de posibilidades de que los alumnos puedan practicar en un ambiente seguro sin que me tiren la red, y de que tú nos pongas toda la infraestructura para conectarnos y que ahí puedan hacer y deshacer, y ahí yo les pongo laboratorio para que
lo destruyan si quieren. Y la verdad es que está a un precio muy económico. A lo mismo nos hemos dedicado nosotros a nivel corporativo desde hace muchos años, con cierto nivel, como tú dices, de precios, costos, etcétera. Y para la academia, de verdad que se los estamos poniendo en bandeja de plata. Y aún así nos ha costado trabajo. Te lo digo ahorita, como estamos en el mismo barco. Estoy del lado de la universidad. ¿Cómo hacemos para que esto suceda más rápido? Por parte de EC Council tenemos todo el interés. Tan tenemos el interés que incluso ayer yo les decía a los maestros, ellos estaban preocupados porque me decían, bueno, es que nosotros tenemos que dar las clases ahora también, entonces nos tenemos que preparar. ¿Cómo vamos a hacer para prepararnos? Yo les decía, no te preocupes, EC Council está dando becas al respecto. Nosotros te capacitamos por nada. Solamente tu esfuerzo es lo que te pedimos. Es una beca de EC Council. Y aún así hemos encontrado problemas. Entonces yo quisiera que, primero, terminar de contestar tu pregunta. Efectivamente, tenemos planes para academia en donde el precio que yo estoy ofreciendo en las certificaciones, en los entrenamientos, en desenvolver el método de competencias hacia los alumnos de las universidades, esté en aproximadamente el 10% del costo regular de lo que está allá afuera a nivel corporativo. Entonces, sí, tenemos respuesta. Ahora yo les pediría ayuda a todos ustedes. Sé que probablemente para muchos de ustedes no es directamente su responsabilidad, porque algunos de ustedes no están del lado académico, pero algunos de ustedes ciertamente son profesores. Probablemente algunos de ustedes también tengan contacto con las áreas responsables. Y pido ayuda, por favor ayúdenos. ¿Cómo hacemos para llegar con los alumnos? ¿Cómo hacemos para llegar con los profesores? Para ponerles toda esa infraestructura en las manos y para poder ayudar a desenvolver, a evolucionar a los alumnos hacia este tipo de cosas y a ustedes mismos, a la universidad. Yo les pido, por favor, que en caso de que tengan alguna propuesta al respecto, en caso de que se quieran unir a esta iniciativa que tenemos por parte de EC Council, nos contacten, yo me pongo a sus órdenes, Mario tiene mis datos de contacto y a través de él podemos buscar ahí algo interesante. Muchas gracias nuevamente y yo estoy a sus órdenes. Bueno, yo te tengo una propuesta a ti. Nosotros, sí, no, en las universidades, por ejemplo, yo estoy en un área específica de sistema de información. Hay tres carreras aproximadamente en la universidad que pueden manejar todo eso. El problema siguen siendo los recursos, pero hay esquemas que se pueden manejar. Empezando a plantear aquí, como son. Tú tienes un programa de certificación, toda la capacitación de certificación. Bueno, nosotros estamos planteando tener parte de contenidos y elaborar una plataforma en línea de precertificación para que se interesen en eso. Entonces ya se interesan y entran a tu plataforma de certificación. Ahora, no te aseguro que entren 20. Bueno, sí entran 20, pero que se certifiquen los 20. ¿Por qué? Porque aunque tú se los des con un 10%, con un 15%, son alumnos que ellos están contentos con tener una beca de $1,000 mensuales. No les va a alcanzar para pagar eso. Pero, ¿cómo te lo puedo decir? Si tú tienes todo ese programa ya, y ellos pueden presentar esa certificación, hay proyectos o fondos donde se puede conseguir eso, esa beca. Sí, uno de ellos, nada más rapidísimo, uno de esos proyectos, por ejemplo, puede ser México First. Nosotros estamos trabajando con ellos y a eso me refiero, a que yo ya llevo algunos años tratando de encontrar soluciones y me pongo a sus órdenes nuevamente para ver cómo podemos hacer eso posible. Gracias. Yo no me lo quería dar.
Okay. Sí, Hugo Rivera de la UNAM. Han hablado de personas, procesos, tecnología. Arnoldo ha comentado la parte de política. Eso ya entra en aspectos también que son de gobierno y de gestión de TI. Ustedes como consultores, como vendedores de tecnología, capacitadores, ¿qué tanto hacen hincapié de este tipo de buenas prácticas que también tienen que estar dentro de la organización, ya sea universidad o empresa privada, para poder implementar también estas cuestiones de seguridad? O sea, no se trata solamente de tecnología, sino también se trata de la visión directiva, ¿no? Como bien decían, que desde la cabeza tengan conciencia de que esta caja no lo va a solucionar todo, sino que tenemos que hacer otras cosas adicionales y trabajar con otras áreas, tanto tecnológicas como de académicas de la universidad. ¿Qué tanto han visto que esto se está trabajando y qué tanto ustedes lo promueven también? Como por ejemplo el ISO 27001, ¿no? Ok, bueno, en relación con la parte de procesos, digo, definitivamente nosotros como empresa los llevamos a cabo. ¿Cómo lo trasladamos al cliente? Nos adoptamos a los procesos que tienen. Por ejemplo, específicamente en la parte de gobierno, se rigen bajo el manual de MACTIC, que es de procesos, que es por ley que lo deben de seguir. Con la nueva propuesta de gobierno digital, también ya viene una tendencia en cuanto a regulaciones, ¿no? Tú, como dependencia federal, sacas un proyecto y debes de adecuar, ya te determina el gobierno, ¿no? Entonces pasa un comité y ese comité le da el visto bueno, ¿no? Siempre y cuando cumpla con estas normas que mencionas. Entonces nosotros entendemos todas esas necesidades que tienen, ya sea en el sector gobierno, en el sector financiero, y obviamente nos adecuamos a lo que nos demanden, ¿no? Todos, la parte de procesos, los ISOs 27001, como comentas, la parte de seguridad de la información, nosotros somos conscientes de que todos los documentos, o cuando proponemos un diseño, un producto, una solución al cliente, sabemos y tenemos, estamos conscientes que debemos de cumplir con estos procesos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vamos muy de la mano, tecnología con la parte de los procesos los tenemos muy 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 amarrados, ¿no? Entonces para ese cumplimiento todos los productos, soluciones están bajo ese régimen que incluso el cliente nos indique, o nosotros también podemos proponerlo. Si vemos que no tiene una política adecuada, por ejemplo en la parte de seguridad, en la parte de colaboración, nosotros también podemos proponerlo y de hecho lo hacemos. Bueno, de hecho, uno de los principales retos y de lo que nosotros nos preocupamos como Intel Security es ir un poco más allá del tema tecnológico, ¿no? Nosotros tenemos un área específica para el tema de los servicios y que vamos llevando de la mano a los clientes en este aspecto. De hecho, partimos desde ahí, primero saber en dónde está situado para poder saber a dónde quieres llevar para poder hacer todos esos pasos. Esta área de servicios también da capacitación o cursos a, no solamente de las herramientas, sino también de procesos y hacia los usuarios o hacia el usuario final. De modo tal que la adopción tecnológica sea mucho más sencilla, mucho más transparente y que puedas llegar a ese punto óptimo o esa mejora continua, y esos servicios de hecho es prácticamente un área totalmente independiente, aunque es parte de la organización, es totalmente independiente, y que en muchas ocasiones ellos te van a entregar un reporte o un resumen totalmente agnóstico a producto, ¿no? En donde te van a decir en dónde está situado y qué es lo que tienes que hacer paso por paso para poder llegar a esa etapa final. Bueno, nada más para seguir con los tiempos. Por un lado, agradecerles a los panelistas aquí presentes su participación, muchas gracias. Espero que hayan aguantado el hackeo.
el hackeo, bueno, por ahí el disco se va a poner bello ahorita, seguramente nos va a repartir boletos para la cena. Seguramente Intel Security les va a repartir algunos tickets de descuento del 80% para sus productos. 95. 95, ¿ya lo oyeron? Está grabado. Está grabado. Bueno, no me queda más que agradecerles. Muy bien, las cartas burocráticas, la atención al presente. Su propio efectivo no reelección. Muchas gracias a todos, muy amables. Nos vemos, con eso terminamos la sesión del día de hoy. Nos vemos mañana a las 8 o 9 de la mañana. 9 de la mañana inicia todo. Gracias. 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 Gracias.